bajado a mí. Pues eso, pero es que yo andaba ofreciendo de estas de pan, viejo. Pero yo quería otra caja de pepe. ¿Usted se imaginó otra cosa, güey? Sí, mire lo que me vine a dar. Un pan. ¿Hay un lugar? Ahí de la buena. No sé, nunca he ido, pero me han contado. Entonces, ¿por qué lo va a llevar a algún lugar si nunca ha ido, dice usted? Pero ya conozco. Es que mira, es que las pepereñas que yo he probado son de las que Quique usaba, o las que él se comía, de esas pensaste vos. Mira, de leche me voy a estar con. Es que yo me acuerdo cuando era más adolescente, me comí una pepereña. Y una tostada. Ajá, y una tostada, delgada. Tostadita, ajá, sí, pero esas están, ¿ven? Un están infladitas. Una mi bolsa de leche con soda, me voy a estar porque. No como cojón los labios de la del, ¿no? ¿Cómo no? Colorado. Ah, bueno. ¿Cómo el short de la que? ¿Qué? Ya me dio sentimiento. ¿Por qué? Que agarré ese pan y tenía tiempo que no me acordaba de esta. Keiquito. Y así le decían a la gente. No sé quién le puso el apodo, pero también muchos suscriptores cuando me preguntan por ellos, por ella, no me preguntan por la Heidi, sino que por la Keiquito. Preferencia le decía. Keiquito, amor. Ah, Keiquito. No, peperecha no. Ay, son otros no. ¿Por qué son así? Yo le puse apodo. Sirve mejor. Y miren, ve. Don Omar trajo las sillas y las puso ahí. Miren, ve. Ahí también sentados todos. Ya les dije que continúe la serie. Está bien, bueno. Sí. Tú ya tenemos algo pendiente. ¿Y por dónde entran? Por aquí mismo. Qué riquito está aquí. Sí, está bonito. Y sí, me gusta este terreno, miren qué bonito. Miren qué... Mira, y los dos esos terrenos son de tu papá, el de allí y este. Bicho, ¿quién me invita al budín de la bamba? Qué rico. Pues sí, este que está ahí, de este de cerco al otro. ¿Va que poner el budín de la bamba? Sí, rico, ¿eh? Hasta allá va, hasta el callejón de ahí. ¿Y ese es de su tío? ¿Y este? Ah, o sea que este que se mira ahí es de tu tío, el de en medio, de aquí. Y el del otro lado de allá donde se mira como más charraludo. ¿Es de tu papá? No, ese no es de mi papi. De mi papi es donde está la piedrona. Ah, el tercero. Ah, el, ajá, el de allá. Ajá, el dono de Carlos. Hola. Bueno, Carlos por estos lados, ya sabe a quién. No. Vos ya sabes a quién le traigo. ¿A Quique? ¿A qué? A Hueso. ¿De qué? Ah, de veras. Hueso le trae buenos recuerdos aquí, pregunta. ¡Hueso! Y no allá, pues. Y no, eso estamos hablando. Vieja. ¿No le trae buenos recuerdos aquí? Bien. ¿Ah? Bien. ¿A qué? ¿A qué? Zapato. ¿Quién es? Hasta yo me traumé con los zapatos. ¡Qué barbaridad! Nunca lo voy a olvidar. Sí. Así allá está. Creo que fue. No, ahí fue. Por ahí fue. Eso fue. También al Ángel dice que le traen buenos recuerdos aquí. En junio, fue, no había más papas. ¡Ay, un gordo! ¡Le tiró una viga! ¡Una avispa! ¡Abeja! Quedó el puntito. Una vez. Pero que usted la regó porque usted se la machucó. Ay, eso sí duele a mí. Ya te saliva, mi amor. Busquémosla. Que la orine, David. De hecho, yo saliva. Ay. Ahí tengo un juguito en la... Ese jugo del monte, dale. Y a ver, ¿de cuál es era? De la granja, quiero decir. Qué barbaridad. Quiero ver si era abeja. Sí. Ah, pues dan. Mira, vos, yo tan salado que... Porque se le ve rojito. Perdón. Pero la mató. Alcohol. Manejando la moto venía vos y me picó. Una extranjera. No sé si tengo la cicatriz. Bien. Ahí me picó. Y a mí que una vez en el carro veníamos ahí por Metalilla y me picó una en el labio así. Sin paja. Es como que me pique una hormiga. ¿Por qué? ¿Usted ve? Me dijo a mí. Imagínate. Me cayó un mango de arriba. ¿Y yo? ¿Y qué es una cuajola? Aquí está. Ahí está todo, ¿eh? Y acostumbrado. Sí, no. Normal. Trajeron todo, tío. Yo traí. Ey, ¿qué le picó, pues? Una gran abierta.
No, grandes no hay. Mm. Mira el gran piquetazo que le dejó ahí en medio, le agarró. Ah, pues. Voy a ver. Ay, muerta, pa. No se logra ver bien. Bien. Yo le digo que tal vez fue arrancacebo. ¿Lo ves? También. Ah, sí, chilizate. Pero se fue quizá. No, aquí busquémosla, chutémonos la misión. No, y me dejé un... me quedó como un boleto. El chutillo. No quiero saber. Extranjera era. La chilizate no era. Se la abro. Se la abro. Sí. Y fijo el calor y se muere. Gracias. A ver, ¿a dónde cayó? ¿Quién la mató? Y la mató, pues, Nelly. Sí, es que creo que la prensó. Extranjera no creo. Por eso, pero esa es la pullita. No, que acá. Ya sabes, yo como sentí. Ahí le dejó metido el piquito. Ah, entonces era hombre. Sí, porque ahí le dejó el piquito. Nelly, que si quiere echar alcohol. Ya me eché. Ya he echado, dice. ¿Y dónde das alcohol vos? La mía se que no ven que anda siempre su remedio, su menjur. Mi mami. Ya no le puede faltar el trapo, las papas y el alcohol. ¿Qué? Ya usted le puede faltar el trapo, las papas y el alcohol. ¿Y los tomates? Los tomates. ¿Tú cómo se llama el guaro que viene en el chalate? Chaparro. Déjeme tiene a mi mami en la casa. ¿De qué? Déjeme, Japón. Sepa el diablo, ¿para qué? ¿Qué tiene? Chaparro. Es fuerte. Yo tengo alcohol y le he metido como 10 años. Y es fuerte, pa. ¿Por qué? Mi mami ahí lo tiene, de verdad. Esa maestra siempre anda con una sonrisa. Se ha hecho una sustaponada y ahí anda. De verdad, gran botella que tiene. ¿Qué te está diciendo, pues, mami? Mañana acabó. ¿Por qué creen que la China siempre anda chistando? Sí. Pero es que ella porque broco. Y no me cómo se llama. Me lo Apio. ¿Cuánto valían la bolsa? Apio. Apio, come. Uh-huh. Bueno, y esta bolada trae la chile adentro, ¿no? Uh-huh. No. Oh. Vaya, aquí vamos a hacer las torrejas, ya enseñaron el pan. Mira, aquí está el pan de la bambán, de la bambán. Vamos a pasar seis. Ve. El budín de hierba. ¿Saliste a hierba? Bien. El budín de ayer. El budín. El pudín de la bambán. Pero bien, ayer salió vos como a la 1 de la mañana. Sí, es mala persona porque yo le pedí un favor. Como a la 1 de la mañana llegó la. También a vos te pedí el favor. Pero porque... dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué favor? Solo estos dos bichos pueden hacerme el favor porque tienen conecte, por eso. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién eres? Karen está a la par de Tuntún, tres panes tiene ahí. Karen. ¡Qué barbaridad! Caíste bajo, Karen. No te... La junta del Tuntún son... Y mismo le digo yo, tenés que agarrar la misma costumbre mía. Su ejemplo. Buen ejemplo. No, porque yo sé que no se va a morir de hambre, va. Pero si estás allí, me agarro. Te morís de hambre. Ya aconsejé también al niño, que donde le den agarre, hijo, le dije yo. Ustedes si le demuestran amistad, agarra amistad. Más si es hembra, le dije yo. Buenos consejos le doy a los no, niños. No, es que vos das unos consejos de persona. ¿Yo me busco de a los hijos? No. Bien. Esto, me pichó hasta que yo no agarra consejos. No. Que no. No. Ahí no vamos a hacer. Viva, va. No, los consejos no son buenos. Yo a Brian los consejos que me agarre. ¿De qué? ¿De qué se habla? De la gente. A Brian lo que le considera que le agarre las cosas. ¿Quique? A eso sí. Ah, todavía está comiendo. Necesito ir a ver algo. Ah, no, hombre. Todavía sí lo voy a querer, es mi hermano. Vaya, ¿qué va a hacer así? Sí, ya voy. Vaya. Ey. No vayan a dejar basura aquí porque mire, bien barrido tenían. Ya sí tenemos. Sí, y vos viniste a barrer. Ustedes vinieron a barrer. La Meli las ayudó. No, Meli. Te acaban cuando tus hermanas, Meli. Estaba bien noche. Meli, nosotros hemos salido temprano ayer porque ha llegado noche. Sí, que porque siempre anda esperando. ¿Hace hora llegó ayer la Meli, de veras? Qué bárbaro. ¿Oye? Botándome la niña. No se le he botado, yo la he ido a recoger, fíjese. Qué bárbaro. Pues sí. ¿Cómo esta bicha se va a levantar temprano? Dicen aquellas hipotas de que cuando es sábado, domingo y lunes se levanta como a las... ¿Qué hora? 10. Oh.
Mira cómo le quedan. Ya les aconsejé que no me tienen que poner por el suelo. ¿Por qué? ¿Pero y por qué? Amenazadas las tienen por los 5 pesos que le da cada pago. No, no se dejen chantajear por la No, si no le dejan, ya no hay. Por Walter. No quiero chantajear, pero yo digo lo que Walter hace. Quique, chantajear con los 5 pesos que le da cada pago. Mira la cuadra. 5 pesos, ¿con qué le debe? Ah, sí. Ajá, dígale a Karen. Ajá. Todas también entoteadas. No, el refrigerio. El refrigerio sí es. Ajá. Muchos migajeros se ven en la boca. En la boca. Y aquí tiene miga, hasta en el cachete usted. Mira, a ver, tiene mira. Lo que aquí todavía hay piñal, mira. No. Mira, porque ahí está. Ahí abajo ya se extinguió eso. Pero piñal. Oiga. Para irse a empiñalar, dice esta bicha. Oiga. Está chulada. Ay, ¿por qué decir? Inocentemente se me salieron. A mí me salen palabras inocentemente. Inocentemente. Así de la China, ya sabes. Sí. Cuando tú te vas a empiñalar bonita, vas a salir de ahí. Como muta vas a salir de ahí. Con espinitas, con puñetas de todos lados. Vaya, ella tiene experiencia, mi papá. Ya ve, ahí está la voz de la experiencia. La voz del pueblo. Oye, la voz del pueblo, ya no es de la experiencia, no que es del pueblo. O sea, que usted no, anda empiñalada. Pero hay espinas, ¿y cómo no agarran a la ¿Le traban? ¿Va corriendo, se le traban ahí? No, detrás del piñal. ¿Quién me quitó? No, se ve uno. Oye, Ivo. Detrás del piñal no se ve uno, dice esta bicha, ya sabes. Imagínate. Ya es vos malo, ya pueden hablar. Puedes hablar, ya empiñalaste. Ya me empiñalé y yo ya no quería salir de ahí. Bueno, mientras nos devanamos el refrigerio, entonces nosotros regresamos.